liberación de todas las ataduras que le impiden vivir conforme a la dignidad de hijo de Dios, en lo personal, en lo comunitario y en la búsqueda de la trascendencia. El cuadragésimo quinto capítulo general del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en el año 2014, constató que la investigación en el mundo lasallista contribuye al desarrollo del pensamiento científico y el de las herramientas para mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres que hoy e insistió a la familia lazayista en ir más allá y responder a sí mismo creativa y audazmente a las necesidades de los más vulnerables, impulsando, entre otros, proyectos educativos en donde se aparece el, el privilegio de trabajar con y por los pobres. Asimismo, la sed de ética del mundo actual se encarna en lo que llamamos responsabilidad social que abarca la idea básica de que no basta que las organizaciones cumplan con el marco legal vigente sino que tengan en cuenta las consecuencias secundarias de los impactos que generan sus acciones en el entorno social y ambiental en palabras escritas por el mismo Valis la responsabilidad moral y jurídica regulan los actos, mientras que la responsabilidad social regula los impactos. Es decir, no lo que hacemos con sus consecuencias inmediatas y locales, sino el impacto de lo que hacemos con sus emergencias sistémicas, lejanas y globales. Por tal motivo, el proyecto educativo lasaliano no solo corresponde a sus funciones como institución educativa. Donde no solo se encaran los retos que se imponen desde el contexto histórico social, ni solamente es posible justificarla racional y razonablemente. Este proyecto es además una veta de realización, aquí y ahora, del carisma de los hermanos de las escuelas cristianas, fundadores de la institución y de todos aquellos que encuentran en la educación estimada desde la fe su vocación. Su ministerio. El proyecto de vida asumido y compartido por los hermanos Lazalianos y sus colaboradores, a ejemplo de San Juan Bautista de la Salle, está definido por la educación de los niños y jóvenes y se realiza en el contrastante, complejo, pero nunca indiferente mundo de cada calendario y geografía. Misión confiada a su vez al espíritu que guía hacia su pleno desarrollo. Este proyecto supone una honda afectación por las necesidades de los pequeños, de los carentes, de los necesitados, de los excluidos, pues ellos, habitados también por el espíritu, deben ser conducidos al allende las limitaciones y obstáculos. Así, los colaboradores y hermanos tienen la prerrogativa de vivir y contemplar la realidad, de detectar necesidades y problemas, de ensayar respuestas que permitan comprender y quizá hasta resolver dentro de los límites de lo factible las situaciones de dolor e injusticia que padecen y aquejan a los jóvenes y sus familias. La Universidad La Saliana, coherente y comprometida con el legado de su fundador, tiende a renunciar al solipsismo estéril, ya que no es una isla, sino una comunidad que mira e interpreta la realidad de, desde una perspectiva de fe, motivo y esperanza que apuesta por la transformación de la realidad, donde las situaciones de negatividad transfiguran en posibilidades de humanización. Por tal motivo, este foro desde el paradigma de la responsabilidad social universitaria, es una invitación a una mirada profunda de nuestros actos y de los impactos que de ellos se derivan, en cuatro dimensiones fundamentales, en su gestión institucional, en la formación profesional e integral, en su proyección social y en la investigación para la transformación. El contenido del foro nos invita a reflexionar a través de conferencias magistrales de iluminación del contexto sobre la construcción de un modelo pedagógico enfocado en la responsabilidad social universitaria, los aportes y experiencias de instituciones que han llevado a la práctica el compromiso social en su contexto y las experiencias de un campo sostenible. Asimismo, el trabajo que se llevará a cabo a través de las mesas temáticas, que nos invita a identificar de manera reflexiva y colaborativa los actos, los impactos y estrategias de evaluación de los ejes organizacionales, ambientales, administrativo, educativo, cognitivo y social, con el fin de establecer compromisos conducentes a una gestión pertinente de la responsabilidad social universitaria en nuestras instituciones. Finalmente, la presentación de nuestros ponentes de las diferentes sedes que nos compartirán casos de éxito en su experiencia que han logrado pasar de los actos a medición de los impactos en relación a la temática de responsabilidad social. La dinámica de este foro se enriquece con los contenidos para esta mirada aportada por las conferencias magistrales las diversas ponencias y por el trabajo dialógico reflexivo que se realizará en las mesas temáticas, en donde el producto de los acuerdos y conclusiones quedará plasmado en una publicación con el fin de ser punto de referencia de aquí en adelante para la continua revisión de nuestros avances en torno a la concreción de la responsabilidad social universitaria en nuestras instituciones. Después de este breve recorrido sobre el objetivo del foro, daremos inicio a nuestra primer conferencia magistral titulada Hacia la construcción de un modelo pedagógico enfocado en la responsabilidad social universitaria. Esta será cargo de la maestra Magali Sáenz Gutiérrez. La maestra Sáenz cuenta con máster en Ética para la Construcción Social por la Universidad de Deusto y es candidata al título de doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Programa Latinoamérica. Además, se ha desempeñado como coordinadora académica de responsabilidad social universitaria para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 2004 a 2006. Vicerrectoría de Integración Universitaria. Directora de Formación Integral y Valores de 2008 a 2012 y posteriormente de 2013 a 2016. Asimismo, Directora de Bienestar Estudiantil en enero de, en enero de 2017 a la fecha. Como Subdirectora de Integración Universitaria Campus Quetzaltenango en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala entre otras muchas actividades que ha desempeñado a nivel nacional e internacional. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a nuestra conferencista. Buenos días, muchas gracias a todos, a todas, por estar acá y también por permitirme este espacio, muchas gracias, para poder compartir un poco eh, de lo que ya hemos trabajado. Sé que, que ustedes en la Salle también llevan un camino andado, también eh, hay un modo de caminar y de responder y en especial resaltar el que todos tenemos el deseo de desear una mejor sociedad, un mejor mundo, más humano, más justo y más inclusivo. Y creo que eso es lo que tenemos todos acá en común. Estamos aquí porque estamos conscientes que como universitarios, estando eh, en, a cargo de, en las universidades, desempeñando algún rol, pues eh, tenemos una responsabilidad con la cual no nos podemos quedar con los brazos cruzados. La responsabilidad social universitaria ya no es una opción. La responsabilidad social universitaria ya es una, nece es una necesidad. No es una opción, es una necesidad y no hay que, que ir muy lejos para darnos cuenta que el contexto que nos rodea. Pues yo vengo de Guatemala, eh, pero en Latinoamérica tenemos una realidad que a todos nos, nos, nos compete. Tenemos contextos eh, similares, aunque pues con matices diferentes en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras regiones. Compartimos los flagelos de la pobreza que cada vez más amplía esa brecha de la desigualdad. También compartimos la corrupción que se ha vuelto tan común y destructora para el desarrollo de nuestros países, las actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de personas, tráfico de órganos. Esto por mencionar algunos. Claro, estoy enfocándome un poco en todo ese contexto que es lo que nos invita a que nosotros como universidades tenemos que responder y tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados ante eso, sabemos que, que responsabilidad es responder, responsabilidad es dar la cara, no nos podemos quedar eh, sentados. Este contexto pues puede ser un poco, es de hecho, desalentador. Nosotros quienes estamos acá trabajando en las, en las universidades debemos de reconocernos como un signo de esperanza. Debemos de reconocernos que estamos llamados a iluminar esas realidades, que estamos llamados a dar respuestas, que estamos llamados a responder. Estamos llamados a ser responsables. Sabemos que tenemos a nuestro cargo algo tan valioso que la sociedad ha puesto en nuestras manos y es la formación de personas para trabajar, para integrarse, para responder a las necesidades del país. Nosotros, docentes, todos acá, aunque también desempeñemos otros roles, pero nos reconocemos como formadores desde el hecho de estar trabajando para una universidad, debemos de comprometernos desde nuestras distintas funciones a dar respuesta, a dar soluciones a lo que la mayoría de nuestros connacionales, de nuestros compatriotas en México, en Guatemala, en Colombia, en América Latina, nos están demandando a nosotros profesionales. Y debemos de dar esa respuesta al interno y al externo de nuestras instituciones. Sabemos que la responsabilidad social universitaria es hacia adentro y es hacia afuera. Realmente debemos empezar hacia adentro en el área, en la vida, en la coherencia, en la línea de esa coherencia. Desde, la, desde las gestiones transparentes, desde las gestiones centradas en la persona y no gestiones centradas en el proceso y en el procedimiento. Yo soy administradora de empresas de, de profesión eh, de, de, de licenciatura y, pues, a uno ahí le enseñan en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones a hacerlas producir. Y en ese burum que va el mundo tiende uno a perder y a irse más centrado en el proceso, el procedimiento, el resultado, pero nosotros nos debemos de centrar en la persona. Nosotros debemos deprimar el impacto más allá de los actos, que todo aquello que yo haga, que todo aquello que yo implemente, realmente sea pensando siempre en la persona. No podemos seguir reproduciendo esos modelos económicos o ese modelo de desarrollo que algunas corrientes, pues, están implementando en nuestros países. Creo que estamos acá también para poder crear, generar conocimientos, también prácticas y experiencias diferentes para hacer una mejor sociedad. Decía, si no recuerdo mal, Einstein, que no podemos seguir haciendo lo mismo. Si queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo. Nosotros, si queremos seguir con esta sociedad tal como la tenemos, pues sigamos haciendo lo mismo. Si estamos inconformes, si estamos intranquilos, si no nos gusta... Ver las noticias, lo que nos presentan los medios, salir a la calle y ver la pobreza, pues entonces tenemos que hacer algo diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues más de lo mismo va a haber. Ay, perdón, se me. todo esto pueden ser bonitas palabras bonitos discursos y pues seguro ya lo hemos visto escritos en algunos. solo googlea a uno y pues podría ser muy bonito leer sobre el tema de, de la responsabilidad del rol de las universidades pero valoremos mucho este espacio valoremos el estar aquí todos reunidos porque ya es un, me, un modo de decir que queremos hacer algo que no nos estamos quedando únicamente con lo que otros están investigando, con lo que otros están haciendo, con lo que otros están diciendo. Por eso estamos acá, porque estamos conscientes de nuestro rol de formadores en las aulas y fuera de las aulas también. Sabemos que tenemos ante nosotros una persona, no es únicamente un estudiante, no es únicamente eh, un, una... Un número, una clave, un carnet, el que está en nuestra aula. Sabemos que es una persona, podemos tener 20, 30, 40, y cada uno es individual porque reconocemos en cada uno una misión particular, una misión específica que tiene. Y nosotros tenemos en nuestras manos cada mañana, cada día, la responsabilidad de poder incidir, de poder impactar en esa persona. Primero, haciéndole consciente de su, de su responsabilidad como persona, de su responsabilidad como mexicano, como ciudadano. Debemos invitarlo, mostrarle la realidad. Es cierto que llega a nuestra universidad porque quiere ser un médico, una eh, psicóloga, un arquitecto, pero nosotros lo vemos como persona, más allá de ese profesional que un día llegará a ser. Debemos demostrarle la realidad de nuestro país tal cual es e invitarle a que reflexione ante ella, invitarle a que se sienta incómodo, a que no le guste eso que hay afuera, para que pueda de alguna manera cambiar, para que pueda de alguna manera impactar positivamente en la sociedad, pero eso es muy bonito decirlo en palabras, pero ¿por dónde se inicia el cambio? El cambio se inicia por uno mismo, empezando por ser transparente en la clase, poder aprovechar el espacio que nuestros padres o que nosotros mismos nos hemos eh, ganado para, para estar en una universidad también siendo conscientes de estudiar para poder aportar, no únicamente para un enriquecimiento económico que, que yo le pueda dar a mi profesión. Entonces nosotros somos responsables de hacerle sentir que es una persona que tiene la capacidad y el llamado de transformar la realidad. No conozco a fondo las, las estadísticas de México pero en Guatemala únicamente el 3% de la población tenemos acceso a la educación superior. Y de ese 3% digo acceso, ¿cuántos realmente eh, logramos profesionalizarnos? Y sabemos muy bien nosotros que estamos en el día a día con los muchachos en la clase, que no es siempre porque son araganes o porque no quieren llegar a clase o no quieren estudiar, muchos tienen realidades duras en las cuales se los impide por ejemplo, mantener una familia, mantener un trabajo, mantener, eh, tiene otros compromisos en la sociedad, también un sistema académico deficiente de donde vienen en muchos casos que ya no les permite continuar. Y eso no quiere decir que nosotros nos tenemos que quedar tranquilos, sino que tenemos que trabajar para estas personas, para que estas personas puedan profesionalizarse. Porque muchas veces muchos de ellos, y estoy segura que, que nos ha tocado ver más de algún caso, donde ese estudiante de nuestra clase es el primero que se profesionaliza en su familia. Y qué transformación de vida la que se da, no solo en la persona, sino en su familia, en su comunidad y en las demás personas. Entonces, ser responsables de que en ese día a día estamos construyendo y estamos impactando para poder cambiar. El sí, padre Peter Kolbenbach. Eh, bueno, la Universidad Rafael Andíbar, saben ustedes, es una universidad jesuita. En Guatemala somos eh, nueve presencias, digamos, eh, trabajamos como un sistema. Y entonces me voy a referir en algunos casos para compartirles eh, lo que hemos hecho en el tema de RSA, de R, RSU, RSA, eh, pues de, de donde hemos. Eh, sacado de la fuente, ¿verdad? Entonces, padre Colbenbach decía, no podemos formar profesionales exitosos en sociedades fracasadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos formar a profesionales aislados de su realidad. No puede ser un buen profesional para un país que no es México, para un país que no es su realidad. Y lo vemos, y sé que muchos de nosotros conocemos de universidades donde, por ejemplo, les decía mi profesión, administración de empresas, donde los casos que les llevan son de, eh, de distribuciones, de ganancias de no sé cuántos millones y de, y de tantas cosas que no es real. Cuando salen a la realidad, sabemos que tenemos que bregar con esos presupuestos limitados, cortos, eh, ¿cómo apoyar? Entonces, desde ahí empieza nuestra responsabilidad. ¿Cuál es ese caso? ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cuál es ese ejemplo que nosotros estamos llevando al aula? ¿Los estamos formando para ser profesionales en este país o los estamos formando para que busquen cómo irse del país? Me van a disculpar, voy a tomar agua en algunos momentos para el, por la voz. Entonces, cerrando esta parte, tenemos que promover en nuestros estudiantes el conocimiento del contexto de la realidad y la reflexión para poder actuar sobre ella. La sociedad está demandándonos a la universi a la, la sociedad nos demanda, sabemos que como universidad nosotros nos debemos y respondemos a una sociedad. No estamos aislados, estamos en un contexto, estamos en un medio y la sociedad a nosotros, universidades, nos está demandando fortalecer ese rol social, tener cierta injerencia política orientada al cambio estructural e, inst e instituir el pensamiento complejo, interdisciplinario, para promover soluciones integrales. ¿Qué es esto? Nos está pidiendo que nosotros no nos aislemos de la sociedad que podamos buscar soluciones y dar respuestas a las problemáticas que nos presenta. Sabemos que las problemáticas no son aisladas, son integrales y por lo tanto requieren de respuestas interdisciplinarias. Y nosotros en nuestras universidades tenemos todas esas herramientas. Tenemos distintas carreras, tenemos formación de arquitectos, de ingenieros, psicólogos, economistas que juntos no es solo para que se desempeñen en su, en su campo laboral, sino que realmente ellos puedan trabajar como equipo. ¿Cuánto le puede aportar un economista a un ingeniero? ¿Cuánto le puede aportar una, un arquitecto a un psicólogo? Por ejemplo, en, en, me ha tocado en algunos casos cuando los estudiantes de arquitectura hacen propuestas de vivienda digna en, en cómo ayuda. A ese, a ese tema de, de, en psicología, al tema eh, de tener las habitaciones o de tener espacios o que haya más iluminación, que haya corriente de aire, que se pueda eh, aprovechar mejor las condiciones climáticas del lugar, eso también influye psicológicamente en la persona y el, y el arquitecto debe de estar consciente de eso. Y el psicólogo debe de estar consciente que los espacios también influyen en la persona. Entonces, si queremos construir mejores sociedades, también nosotros debemos de empezar por ver nuestra profesión más allá de lo que disciplinariamente eh, y teóricamente hemos aprendido o podemos leer. Tenemos que hacer esas esos, eh, alianzas, esas redes con las demás. Eh, eh, carreras, disciplinas, y nosotros universidad lo tenemos aquí a la mano, lo tenemos quizás a, a un correo del director de, de la otra carrera o a una llamada de teléfono o a una reunión. Entonces creo que debemos de aprovechar, es parte de, de lo que nosotros como universidades tenemos esa fortaleza. Los muchachos llegan, vienen a la universidad porque tienen el sueño de ser un médico de ser un internacionalista de ser un fisioterapeuta pero nosotros tenemos la oportunidad de formarles no solamente como profesionales sino de formarles como, como personas y de hacer y que ellos crezcan y se reconozcan y aporten a la sociedad. Y que abramos la mente, a veces, muchas veces, nosotros, empezando por nosotros mismos, pensamos que este tema de cambio social, este, este tema de la construcción de, de una mejor sociedad, de, de transformación de la realidad, es el tema de los humanistas y el, es el tema de los politólogos. Pero es un tema de nosotros, es un tema de todos, porque todos somos parte de, de esta realidad. Sabemos, tenemos que ser conscientes que nosotros en nuestra aula formamos profesionales, sí, es cierto, pero formamos personas y estamos formando ciudadanos, ciudadanos para transformar esta realidad. Y eso con decir ciudadano me refiero a que podamos aprender y asumir nuestro rol como personas agente de cambio. Como les decía anteriormente, somos muy pocos los que en estos países tenemos acceso a la educación superior y por lo tanto nuestra responsabilidad de responder a esas demandas de la sociedad es mayor. Yo les digo a, a, a los estudiantes, eh, bueno, 3% entramos a la universidad, supongamos que ese 3%... 2.5 salimos, quiere decir que afuera hay un 97% de guatemaltecos que necesitan de nuestro aporte, que necesitan de nuestro trabajo y que necesitan de eh, que nosotros nos involucremos en el cambio de esta sociedad para que la de ellos también pueda cambiar. También me gustaría aclarar, siendo un paréntesis en esto, que nosotros, profesionales de las universidades, y tampoco nuestros estudiantes, somos los héroes que vamos y salimos a cambiar el mundo, sino que en esa medida, en esa interactuar, en esa interacción, nosotros también estamos creciendo, nosotros también estamos aprendiendo de ellos. No somos solamente dadores, también recibidores. Somos en el sentido de la solidaridad, en la solidaridad, es abrir los brazos para dar, pero también es abrir el corazón para recibir. Y creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro y muy importante, porque podríamos despegar, despegar los pies de la realidad, en ese, en ese de voy, doy, porque tengo, pero también aquel que no tiene lo material, no tiene el conocimiento académico. Pero sí tiene mucho más para darme a mí y para crecer yo como persona. Y en eso se trata el hacer y construir sociedad, que todos demos un poco de aquello que tenemos. Decía el padre Ignacio Yacuría, que quienes pues conozcan un poco la historia es uno de los sacerdotes Mártires de la Compañía de Jesús en, en El Salvador, eh, pues que por ese involucramiento en la realidad, pues fueron eh, atacados por un grupo, por otro grupo. El padre Yacuría decía que debemos hacernos cargo, cargar y encargarnos de la realidad. ¿Y qué significa ese hacernos cargo? Ese hacernos cargo es reconocer que en mi país hay gente que está en situación en desventaja, en una situación diferente a la mía, que están en situación de vulnerabilidad. Y eso lo vamos a lograr con nuestros estudiantes, llevándolos al campo, poniéndoles casos reales. No es lo mismo venir y en una clase de estadísticas, en un curso de estadística, mostrar eh, la media, la desviación estándar de la producción a que podamos mostrarles la media, la, de, la desviación estándar de los niveles de pobreza en las distintas regiones del país o del número de víctimas de violencia cada día o cada semana, cada mes en la ciudad, en el país. Creo que desde ahí podemos empezar a cargar, a ver que hay otras personas que viven en una situación diferente a la mía. Cargar con esa realidad es compadecerme, es hacerme solidario, es también ponerme del lado de ellos, es que a mí me importe, que no me sea indiferente, que realmente a mí también me afecte, me deje afectar por esa realidad que vive la otra persona, que vive el otro. Y encargarnos es hacer algo, porque nosotros como profesionales, como universitarios, como ese, pertenecientes a ese pequeño porcentaje de la población que se profesionaliza, tenemos acceso a espacios de toma de decisión, tenemos acceso a incidir en políticas públicas, tenemos acceso a hacer cambios estructurales. Entonces, hay que asumir y encargar, encargarnos de esa realidad. Es entre estos tres, un resumen en estos tres eh, pasos, es contextualizarnos, ver la realidad que hay, poder ser compasivos y ponernos de lado y sentirnos parte de esa realidad y el hacer algo, no quedarnos nada más observando, eh, no solamente ver, no ser un simple espectador de lo que está sucediendo en, en nuestro país. Bien sabemos que al inicio nuestras universi las el, el tema universidad, las universidades nacieron como guetos. Era un pequeño grupo de la población lo que tenía acceso a estudiar en la universidad. Vemos ahora, inclusive ya se habla en, en otros contextos de, de masificación de la educación superior, vemos ahora eh, el, el acceso de las mujeres a la universidad, el, que hay presencia de universidades en regiones donde nunca nos hubiéramos imaginado en nuestro país. Áreas eh, en Guatemala, por ejemplo, en regiones, en lugares donde era antes nada más catalogados como eh, de producción, de agrícola, ahora están ahí también universidades, centros de pensamiento, investigación. Esto quiere decir que nosotros como nos, el sector de las universidades eh, se va abriendo, se va ampliando. En la revista iberoamericana de educación superior Ries, de, de, ellos eh, mostraban la evolución de la matrícula en la educación superior en el espacio iberoamericano de 1970 a 2008, que se había incrementado. En el año 1970 eh, ellos registraban 1.862.000 alumnos y al año 2008 21.762.000. Alumnos. Entonces es para que eh, veamos cómo esto, el, el espacio del sector universidad se ha venido ampliando. Sin embargo, sabemos que no todos tienen acceso a la universidad, pero sí la universidad debe de llegar a todos. Por distintas razones eh, históricas contextuales en nuestros, en nuestros países, pues no todos pueden llegar a la universidad, pero nosotros sí debemos, debemos de llegar a todos. y cómo lo podemos hacer? creo que la responsabilidad social universitaria, asumida desde la academia, en ese vínculo entre la academia y la sociedad, podemos impactar desde lo educativo y lo cognitivo en la sociedad. existen diversas Metodologías para poder eh, pues, hacer esto, que es como entra un, to, un poco de todo este tema. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aterrizamos? Sé que ustedes, que en la, en la salle acá en México, han trabajado en un, en un modelo de responsabilidad social. Es un modo, es un camino. Yo les comparto un poco cómo lo hemos hecho en la Universidad Rafael Andívar. Eh, un poco el camino que que hemos andado. Eh, no es letra escrita sobre piedra. Creo que todos los procesos, los procedimientos siempre deben de estar a la revisión, revisándose a la luz de la realidad para poder responder a las necesidades de la sociedad que sabemos que son cambiantes. Debemos estar en constante reflexión, revisión de nuestros procesos. No quiere decir ya está hecho, ya lo terminamos y ahí se quedó sino que tenemos que estar en constante actualización, tenemos que estar siempre evaluando, no tener miedo a evaluar. A veces somos un poco cuando van a evaluar y uno se siente como cuando estaba en el colegio y llegaban a hacerle a uno el examen. Creo que evaluar es una de las herramientas que más nos da, porque es decirnos el camino va por aquí, va por acá y poder hacer altos, poder reflexionar. Poder enmendar o poder continuar, o para continuar en este camino, ¿qué más necesito? ¿Tengo que llenarme de, de llevar más agua, llevar más pan? ¿O puede ser que, bueno, cambiemos la ruta o por acá podemos hacer eh, algo nuevo? Creo que de eso se trata el construir. No hay nada escrito eh, sobre piedra. Lo importante es que nosotros no perdamos de vista que lo que tenemos que hacer como universidades es responder a la realidad que nos está planteando la sociedad. Entonces, para esto les comparto. Responsabilidad social académica le llamamos en la responsabilidad en la universidad Rafael Andívar. Como les mencionaba al inicio, la responsabilidad social universitaria abarca al interno, al externo de la universidad. Empieza desde la gestión, empieza desde una eh, procesos, procedimientos transparentes, centrados en la persona, coherentes con el medio ambiente, es, llega al impacto a los proveedores, inclusive hasta Pensar y reflexionar qué es lo que ofrecemos en nuestras cafeterías a los estudiantes, eh, qué material estamos utilizando para, para las tareas, los deberes, por ejemplo, me viene a la mente eh, en la carrera de diseño gráfico, de arquitectura que utilizan como, que utilizan mucho material, entonces de qué manera reciclar, de qué manera no utilizar, no tirar tanto papel, entonces de qué modo podemos. Ir siendo más ecológicos, más sustentables, más coherentes con el medio ambiente. La responsabilidad social académica se centra en el impacto social y el impacto educativo. Es ese vínculo que hemos encontrado entre la sociedad y la universidad. En la universidad, pues, la, velamos siempre por la formación integral del estudiante, velar porque el estudiante. Pues tenga la oportunidad de no únicamente aprender lo, lo que es eh, teoría en el aula, sino que pueda aportar y pueda salir a, a la sociedad, que pueda contextualizarse, que pueda reflexionar y que pueda aportar a ella desde la disciplina que ha elegido. Y con la sociedad también cuidamos a la sociedad, cuidamos a aquellas entidades, a aquellas instituciones. Eh, no lucrativas en estado pues de desventaja que necesitan del aporte de la universidad nos vemos la responsabilidad social académica cuidar ambos espacios a veces nos dicen en la universidad el director de carrera el coordinador de carrera pero mira, es que yo mis estudiantes yo quiero que aprendan cómo eh, hacer una propuesta manuales de procesos y procedimientos sí pero lo que está necesitando esta clínica comunitaria es tal es eh, un proceso para, la, para la, la atención de las recetas médicas, por ejemplo, el despacho. Entonces, tenemos que cuidar realmente ambos, en ambos eh, espacios, tanto lo académico como lo social. Y también velar porque al, 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 a la entidad se le dé lo que se le ha prometido. Y eso también, pues a veces nosotros como académicos no nos gusta mucho porque nos viene, nos revira, mire, eso, esto está un poco débil, esperaba un poco más, ¿verdad? Y no nos gusta que, que nos digan muchas veces esas cosas en las cuales no estamos, no estamos fortalecidos. Cuando lo deberíamos de verlo positivo, porque qué bueno que me lo dicen, porque eso me invita a mejorar, a buscar otro modo. Quiere decir que como lo estoy haciendo, no está dando una respuesta. Hay dos procesos para incorporar la RSA que es la estructuración. Esta parte es la que se trabaja con las facultades, con las autoridades eh, de cada una de las, los directores, con no sé cómo tendremos las, la, las estructuras, eh, los directores, coordinadores de carrera, los decanos. Eh, dentro de los pensum, de la malla curricular, ¿qué experiencias podríamos eh, proveer a, a los estudiantes? Por ejemplo, eh, estudiantes de trabajo social, que poder ver dentro de su malla curricular, ellos tienen que aprender a hacer diagnósticos, a hacer entrevistas en las comunidades. Bueno, en vez de que lo aprendan nada más en un libro o que puedan bajar de Google, de Google unos pasos de cómo hacer una entrevista, pues que vayan y la hagan, que la puedan practicar en una comunidad que necesite esos resultados. Es, una, es nuestra tarea ver... ¿En qué espacios podemos aliarnos? Podemos ofrecer. Hay una palabra que, que a mí no me gusta mucho, pero lo no hemos encontrado por ahí cómo cambiar de. Se llama menú de servicios. Le llamamos, que es cada carrera eh, ve qué puede ofrecer desde esos cursos a distintas entidades, qué manuales de procesos y procedimientos, qué prototipos de de proyectos, que, que hacer un, una, un, una investigación. Entonces, es revisar nosotros en nuestra, la malla curricular de la carrera que tenemos a nuestro cargo o de nuestro curso eh, como docentes, qué puedo poner a hacer al estudiante para que tenga un contacto con esa realidad. Y la gerencia de programas y proyectos que lleva todo el proceso, ¿verdad? De, es eh, con las facultades y también con las entidades, desde ver qué podemos ofrecer como universidad, qué necesita la, la entidad y qué es lo que nosotros les podemos aportar. Entonces viene desde la gestión del proyecto, se puede dar en dos vías, que nosotros como universidad busquemos la entidad donde el estudiante vaya a poder poner en práctica eso que está aprendiendo en el curso y también se reciben eh, solicitudes de entidades, de instituciones y vemos dentro de la universidad desde qué carrera, desde qué curso nosotros les podríamos responder. Y luego ya ponemos en contacto ambas partes, la entidad y la universidad, ya acompañamos luego a los docentes y a los muchachos a la, al campo, a ver cómo, cómo se hace el proyecto, a ver a la entidad, a que conozcan, a que platiquen con las personas. Y luego ya trabajan en la clase con el acompañamiento del docente, pues ese, ese resultado, eso que tienen que entregar, y al final cerramos con una entrega del proyecto a la comunidad y una evaluación por parte de la entidad, del docente, del estudiante, para ver eh, pues, cómo se está dando el proceso y qué mejoras habrá que implementar. Y ahí es donde viene esa parte que yo les decía un poco también la retroalimentación que recibimos de las entidades, de qué servicio es el que estamos dando. En el proceso de estructuración al interno de nuestras universidades, pues ya les, de nuestras facultades, perdón, ya les, de, les mencionaba al inicio, les mencionaba hace, un poco, hace, hace poco, identificar esos espacios de vinculación de la facultad con la sociedad, que es ver en el curso... Eh, si doy organización y métodos, puedo hacer un, eh, un proceso para... Tengo que aprender a hacer procesos y procedimientos, entonces lo puedo hacer para alguien más en lugar de inventármelo o de pedir al estudiante que lo invente. Igual yo también como docente, no únicamente poner a los muchachos que lo hagan, yo también para llevar el ejemplo a la clase puedo investigar, puedo ponerme eh, en contacto. Contacto con esa realidad para llevarles un caso, un ejemplo real. También definidas las líneas temáticas estratégicas que han de orientar, por ejemplo, facultades de Derecho en temas de, de derechos humanos, en temas de. En las, por ejemplo, en, en, en ingenierías, el tema de medio ambiente, eh, elegir dentro de la, dentro de la facultad dos tres líneas temáticas hacia las cuales enfocar nuestros esfuerzos. Definir las modalidades desde las cuales se puede llevar a cabo la responsabilidad social académica, que esto es pues un, lo que les decía, si dar una asesoría técnica, hacer una investigación, podríamos hacer nada más una contextualización de la realidad. Definir en forma conceptual y metodológica las etapas y los espacios desde donde se llevará a cabo este aporte, esta experiencia. Por lo general, en Guatemala las carreras en la universidad están entre, son de cinco años, ¿saben?, de cuatro y medio hasta seis, seis y medio las carreras de, de medicina, pero tomamos etapas de cinco años. En el primero y segundo año, intentamos poner a los muchachos en la contextualización y sensibilización de la realidad a través de conferencias, a través que hagan investigaciones, por ejemplo, en el curso de estadística, eh, sacar índice de Gini de los mapas de pobreza por región en el país, que los datos estadísticos ya están, solo los tienen que investigar y aplicar ahí la, ya la, la desviación, la media, la moda, todo, todo lo que tenemos que aprender en estadística. Luego en tercero y cuarto año ya es un aporte. Desde un curso específico, ahí entraría, por ejemplo, eh, un, una propuesta de vivienda digna, entraría este, también un, un acompañamiento en, en psicología eh, para padres de familia de una escuela. Ya es un aporte desde un curso específico y los estudiantes deben de tener una presencia más o menos permanente en la entidad. Y una etapa tres, que ya es el aporte integral de la carrera, que se hace a través de las tesis o de las prácticas profesionales. Este es el resumen del proceso, una síntesis del eh, mundo académico y sus procesos de formación en la malla curricular, lo de identificar ¿verdad? esos espacios y los ejes transversales. Es importante pues que en la, en la facultad podamos elegir cuáles son esos temas comunes que nos, que nos, en los cuales podemos trabajar. Y en el entorno social y sus requerimientos, pues los requerimientos comunitarios, eh, los escenarios de, de mayor incidencia. alguna Una de las experiencias que hemos tenido, porque al inicio nosotros pues como que teníamos muchas entidades, verdad, las que estábamos atendiendo desde un curso, entonces tal vez teníamos tres, cuatro, cinco entidades en una facultad y la experiencia nos ha ido diciendo que tenemos que eh, buscar plataformas de incidencia, es buscar entidades donde podamos aportar desde distintas eh, carreras, desde distintas facultades y esto es lo que nos lleva a ese paso más allá de ya desde la interdisciplinariedad. Entonces, también eso es un, una de las lecciones aprendidas que tenemos, buscar plataformas para poder incidir mejor y poder trabajar quizás con esa entidad tres, cuatro años donde podamos tener pues, una, una mayor eh, incidencia. Las dimensiones paralelas, les decía, cuidamos los dos espacios, el académico y el social. En la universidad, pues los procesos de formación y los procesos administrativos, que aunque pues nos gusten o no nos gusten, también hay procesos y procedimientos internos que tenemos que, que cumplir ¿verdad? y llevar a cabalidad todo con el, para el orden, para los informes, para poder ir haciendo las, las medic mediciones. Y buscar todos aquellos espacios que nos posibilitan a nosotros aportar desde la investigación, la asesoría técnica, la transferencia de conocimientos. Y en lo social, pues ver los requerimientos diversos que, que nos presentan las entidades, los diversos actores que hay, los procesos administrativos. A nosotros nos ha servido también el tener perfil de entidades con las cuales trabajar. Entonces, cuando se acerca una entidad con nosotros, miren que sabemos que ustedes están, pues, trabajan y pueden hacernos un, unas capacitaciones. Entonces, también hacemos a la entidad un, un, un perfil, ¿verdad? Eh, primero no tiene que ser lucrativo, tiene que ser sin fines de lucro debe tener una estructura mínima. Entonces hay una serie de también requisitos, accesibilidad, ¿verdad? Porque a veces que sí puede ser muy necesitada, pero realmente no está en nuestros recursos poder trasladar a los muchachos cuatro o cinco horas para llegar a un lugar. Entonces, eh, o buscamos que otros medios se pueda aportar. Entonces, sí es importante también tener uno claro el perfil de con quién uno, a dónde podemos dar un buen, un buen servicio. Eh, una cosmovisión particular y determinado eh, por la coyuntura. A veces, pues también tenemos, de acuerdo a nuestros países, ¿verdad? Las necesidades eh, climáticas, eh, naturales, pues también hay ciertos proyectos. Tenemos uno que se llama Landívar Solidaria, que se activa en casos, por ejemplo, cuando hay un deslave, cuando hay un terremote, cuando hay un... un, un Ahora este año que nos ha tocado lluvias, pero eh, ya los suelos están saturados de tanta lluvia, entonces poder canalizar eh, proyectos a, a esas áreas. La responsabilidad social académica fortalece cuatro eh, dimensiones, que es la formación profesional del estudiante. Salimos, salemos, estoy egresada también. Como profesionales, pues eh, en la realidad, no con esos eh, estados financieros que les comentaba que algunas universidades son las que ponen a hacer en las prácticas ahí a, a los muchachos, ¿verdad? Con esos dividendos y ganancias de no sé cuántos millones. El aporte social concreto que se puede dar, o sea, realmente satisfacer una necesidad, algo muy importante que hay que cuidar. En, en este tema de también eh, el cuidar a la sociedad es que no es llegar yo a decirle lo que usted necesita sino darme el tiempo de preguntarle qué quiere qué necesita a veces nosotros tuvimos la experiencia un lugar en, en, en jutiapa guatemala es una región muy muy seca de parte del corredor seco donde los niveles de desnutrición son muy muy altos arriba del 50 lugares donde uno llega y el siguiente fin de semana el niño ya no está Así de, de dura esa, esa realidad. Y nosotros mirábamos, bueno, esta gente lo que necesita aquí es agua, es ver de dónde va, va a poder sus, eh, para sacar sus productos, para poder comer. Y ellos no. Ellos lo primero que, que a nosotros nos, nos pedían era que querían saber, eh, que querían que se le hiciera estudios de a qué nivel estaba el agua de la superficie de la Tierra. ¿verdad? Y nosotros, bueno, prim primero ver de dónde vamos. Pero en ese respeto a la sociedad, pues primero hacer los estudios de suelo, primero con los de ingeniería, ver los estudios topográficos, a qué nivel estaba el agua, para luego ya poder llegar con eh, propuestas de, 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 de otros eh, medios productivos de los cuales ellos se puedan agenciar de fondos. Entonces es respetar mucho a la, a la comunidad. No podemos llegar a decirle esto es lo que usted necesita, aquí está, sino respetar mucho los procesos también eh, de cada una de las comunidades y a sus líderes comunitarios. La retroalimentación a la universidad, esa parte que a veces a algunos no nos gusta mucho cuando nos dice, mire, es que la verdad que, que yo esperaba que pues, el proceso fuera más específico o que yo esperaba que en la investigación también hubieran tomado en cuenta. Eh, otro aspecto, eh, pero eso nos, nos tiene que decir bueno, tengo que fortalecer eso en el aula, tengo que revisar que mis alumnos también contemplen esos otros aspectos a la hora de hacer un trabajo. y la formación personal en valores, creo que esto también es algo que, que por lo cual apostamos todos nosotros, en, la, en esa formación ética, en ese respeto a la persona, en la solidaridad, en el servicio, en la responsabilidad, que nosotros tenemos con, con la sociedad. Ay, y bueno. y por dónde empezar? creo que hay muchas maneras, muchos modos. cada uno, pues, eh, ya ha hecho un camino. cada uno puede continuar el camino. no esperemos tampoco a que vengan y nos lo den. si nosotros lo podemos empezar a hacer, a veces cuando dice, bueno, tanta información, tanta cosa y ahora qué hago. Pues empecemos por ver qué es lo que tenemos. Empecemos por hacer un inventario de aquello que ya hacemos, de aquello que ya hemos hecho. A veces lo hacemos de modo aislado. Nosotros tuvimos la experiencia hace poco con el tema de inclusión eh, de personas con discapacidad y decíamos, bueno, realmente no tenemos una política como tal. Pero ya hacen, o sea, los estudiantes, hay personas no videntes, hay estudiantes eh, que tienen problemas en sus, en sus miembros eh, inferiores, eh, ya sí si, si se les atiende. Entonces, ver en cada facultad cómo los atienden, cómo los reciben. Entonces, empezar a hacer un inventario para luego ya empezar a vincular, ya empezar a unir esfuerzos y ya empezar a armar. No esperar que venga todo de arriba hacia abajo de cómo hacerlo, sino cómo lo hago cómo lo puedo mejorar uniéndome con otros para llegar a institucionalizarlo, que eso es pues lo que en nuestras eh, instituciones, en nuestras universidades, es lo que, lo que también buscamos, que no se vuelva algo de persona. Eso pasa muchas veces que como este director, como este coordinador, tiene ese espíritu social y le gusta, entonces saca a los muchachos al campo y los lleva, pero viene el otro docente o viene el otro director y no le gusta, entonces ya no, ya no lo hacen. Por eso es importante institucionalizar los procesos, a modo de que no sea únicamente eh, yo, porque actualmente... Eh, Estoy en este puesto y me gusta, lo hago, pero que el siguiente que venga también se haga. O llego yo a un puesto y tengo que seguir ciertos lineamientos, ciertos procesos, porque así para institucionalizarse en la universidad, no es que si me gusta o no me gusta, sino que yo asumo ese puesto con todo y lo que, lo que conlleva. Entonces es muy importante también ir institucionalizando los procesos. Y en esta línea, pues tener una, nosotros en la universidad, Rafael Andívar, desde el año 2004 se encuentra con una política de responsabilidad social universitaria, eso no significa que fue el, el boom y ya está todo hecho, ahí empezó ese proceso, ese camino realmente, que todavía continuamos haciéndolo y continuamos aprendiendo. Tener una política, y les digo, tener acá esperar una política de responsabilidad social universitaria lazaísta, pues sería lo ideal, pero no es indispensable. Como les digo, podemos empezar haciéndolo nosotros desde el aula, desde nuestro curso, proponiendo. Mire, es que yo doy el curso de um, fundamentos de gestión empresarial. Entonces, mire, yo puedo poner a los estudiantes a investigar sobre las mipymes, sobre las, las micromedianas empresas. ¿Cuántas hay en Guatemala? ¿Cuánto empleo en el sector informal hay? Entonces, yo como docente venir proponerlo y poder implementarlo. <coughs> a modo que ya no sea solo en mi curso, no en las demás secciones y que se haga el siguiente año y el siguiente año. O sea, yo como docente también puedo, también puedo proponer, no esperar únicamente a que me lo vayan a dar. Y pues, creo que acá también todos eh, compartimos ese, ese deseo, ¿verdad? Creo que previo a esto tenemos que estar, nosotros docentes, tenemos la responsabilidad de estarnos actualizando de estarnos formando. Muchas veces damos ya un curso y pues lo hemos dado por muchos años y quizás lo vamos a continuar dando, pero eso no nos exime en que nos actualicemos, en que no nos exime en que tengamos que estar leyendo, en que tengamos, y más allá que leyendo, saliendo al campo, no solo mandemos a los muchachos a que lo hagan, hagámoslo nosotros también para poder llevar esos ejemplos, esos casos, esas experiencias reales, y que yo pueda decir, sí, en la comunidad, en Ciudad Quetzal, ahí en la clínica comunitaria con el doctor... Um, Martínez eh, tiene él estos casos. Tenía este caso que llegaban los pacientes, nunca se les atendía, llegaba a las seis de la tarde. Entonces, ahora ellos tienen un método en el cual de citas médicas. Entonces, poder contar un caso especial, poder tener rostros, nombres, personas, eso es lo que va a ir transformando la realidad y nos va a ir dando también credibilidad. Entonces, eh, cerrar con esta par. par palabra del Padre Pedro Arrupe, a mí me gusta mucho. Creo que como docentes tenemos esa gran bendición, ventaja, oportunidad de poder aportar un granito de arena, de poder reconocernos como sembradores de esa semilla del cambio de nuestras sociedades, con tantos y tantas muchachas en nuestras aulas, pues a alguno algo le puede quedar y no sabemos, en algunos casos, como, como les decía, vemos cómo es el primero que se profesionaliza en su familia y ahí hay un cambio, ya ahí hay una, una mejora en la calidad de vida, en las perspectivas, en lo que puede llegar a generar en su comunidad. Y nosotros, pues muchas veces, no lo veremos y tal vez nunca lo sabremos, eso que nosotros estamos sembrando, lo que va a germinar. Y pues sabemos que tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que cuidar que esa semilla que sembramos sea buena, sea de calidad, para que el fruto que dé sea bueno para nuestra sociedad. Y pues ojalá que, que no nos resignemos a que cuando yo muera siga el mundo como si yo no hubiera vivido, decía el padre Pedro Arrupe. Así que muchas gracias y, y qué bueno que encontrarnos aquí reunidos y saber que no somos los únicos que habemos mucho más en, esta, en, estas, en estas luchas, en estos caminos, que, que no es fácil, que nos invita a transformarnos primero nosotros. Yo les hablaba transformar al estudiante, transformar como persona, pero nosotros también somos esas personas, nosotros también somos esos ciudadanos, que desde nuestro rol docente, de nuestro rol... Eh, administrativo, académico, en la universidad, pues nosotros también podemos y debemos transformar esta realidad. O sea, si queremos tener un, una nueva humanidad, un nuevo México, una nueva Guatemala, pues debemos de empezar por hacer algo diferente a lo que ya hemos venido haciendo. Así que muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Por favor, quien desee hacer alguna puede levantar su mano y personal de apoyo va a estar en los pasillos eh, pasándoles un micrófono. Bueno. Bueno, primero que nada, eh, felicitarla, doctora, por su conferencia. Aspectos muy interesantes, muy pertinentes para lo que buscamos en este foro de hermanos. Eh, me llamaba mucho la atención, y va coherente como tú dices, eh, lo, los programas de responsabilidad social universitaria. Veíamos que se gestionan, mencionabas, mediante procesos, los tienen bien estructurados, eh, en un contexto a lo mejor administrativo se ve que hay planeación, organización, dirección y control en lo que están haciendo. creo que la responsabilidad social no debe ser una buena idea que surge y, y se hacen cosas aisladas y por ocurrencias. Eh, como decía ayer el hermano pedro, eh, tenemos que hacer de los actos a los impactos, ¿Qué es lo que estamos, cómo estamos impactando con esos actos. fue complicado eh, el proceso de estructurar todo esto. Eh, ¿Qué recibió la institución después de pasar por esa estructuración? ¿Ver los impactos? ¿Qué tan gratificante fue? ¿Se han incrementado las actividades de responsabilidad social? ¿O cómo ha sido todo eso ya en la experiencia de lo que tú pasaste en el, en el ámbito de la vida universitaria? Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de, tengo la oportunidad de estar en la universidad desde el año 2004. Entonces me ha tocado ver crecer este proceso. Eh, yo desde la, la coordinación de responsabilidad social en la Facultad de Ciencias Económicas, pues está el proceso, está la política, pero a eso hay que darle vida, a eso hay que, decimos allá, ponerle la carnita y cómo se come esto, ¿verdad? Creo que eh, es un proceso que nos ha llevado muchos años, eh, tiene que ser... No puede ser aislado, tiene que estar amarrado a programas de formación también eh, en cuanto a la identidad de, de, de la universidad, a modo que yo como docente, como administrativo, pues no es una opción eh, la responsabilidad social en, en la Universidad Rafael Andívar, sino si yo trabajo ahí, estos proyectos van y hemos aprendido muchísimo. Eh, los proyectos se han incrementado, sin embargo, pues no tenemos el 100% de éxito en todos los proyectos. Creo que es algo que vamos construyendo, se ha ido mejorando con el tiempo, pero eh, seguimos aprendiendo. Por ejemplo, hay casos en los cuales eh, todavía nos pasa algunos, ¿verdad? Porque es, eh, somos personas, vamos, delegamos las responsabilidades. Y en ese tema, eh, aunque esté por escrito, que no se deba hacer y todo, a imponer o a, a decirle a tal entidad, porque yo necesito hacer esto, que mis estudiantes lo hagan, que lo hagan. Y entonces dicen, es que ya no hay una respuesta, ya no me responde el, el, el coordinador del proyecto, del área. Bueno, es que no lo pidió, ¿verdad? Entonces creo que, que seguimos a... Aprendiendo mucho, ha habido una apuesta institucional, le reconozco a la universidad en cuanto a, a, a personas, ¿verdad? Aporte para que personas puedan dedicarse a, a impulsar estos, estos proyectos. También hay un, hay un. lleva como universidad una, una apuesta económica porque hay que pues, pagar los traslados eh, de los estudiantes a, a los lugares. Este, cuando nosotros contabilizamos aquellos no no económicos, que es lo que se está aportando a la universidad, nos asustamos porque realmente son nos salen millones, claro, no es que lo desembolsamos, pero en pago de, dos, de hora docente, en pago de, del personal que tenemos dedicado a esto, pues eh, sí hay una, una apuesta institucional, sin embargo sí le digo que seguimos aprendiendo. Realmente no, no está acabado. Es algo que, pues, lo que aquí les compartía por el momento nos, no, nos da resultado. El tema, dos lecciones eh, principales aprendidas: buscar plataforma. Nosotros, pues, como Universidad Jesuita, hemos buscado eh, alianzas con otras obras de la compañía. Por ejemplo, ahorita en Quetzaltenango tenemos alianza con Santa María Chiquimula. Es un área que donde estén presentes los, los jesuitas y hay necesidad, por ejemplo, de desmembramiento de los terrenos donde están las capillas de las 33 comunidades a las que atienden. Bueno, estudiantes de derecho que puedan hacer ese estudio cómo está la situación legal de ese terreno, necesitan mejorar este tienen ellos una una granjita, ¿verdad? ¿Cómo mejorar es con estudiantes de agrícolas, ¿verdad? Eh, la, la alimentación o la producción, los de mercadotecnia, la distribución de ese producto. Entonces nos ha servido mucho el buscar plataformas donde, donde incidir y pues también el, el, el respetar mucho a la, a la comunidad y, y la formación al interno en la universidad con los, los docentes y administrativos pues que es algo que debemos de hacer como universidad, que no es una, no es opción, aunque para muchos, pues, no muchos, para algunos todavía es una opción. Gracias. Bueno, pero buenos días. Eh, primero que otra cosa, felicitarla por su ponencia, gracias por la experiencia. Eh, mencionábamos en la conferencia, decía no podemos formar profesionales exitosos en sociedades fracasadas, peter Hans pero sí me pregunto entonces, ante la problemática grave que tenemos, y tal vez de los foros sea este el más atrevido que hemos tenido por el buscar impactos, si no podemos formar profesionales exitosos en sociedades fracasadas, luego entonces no podemos hacerlo en méxico o en guatemala. y si la única forma de tener buenos profesionales es a través de una sociedad exitosa, y es a través de la educación, luego entonces, pues no podríamos hacerlo y se convertiría en un círculo perverso. Obviamente ese es el reto que nos tiene aquí, y la pregunta específica en esa expertise que, que, que tiene es, ¿no considera que a veces las universidades hemos sido demasiado dogmáticas, en un tono medio arrogante, eh, y nos quedamos en este discurso? Es decir, mando a mis alumnos a que cuente a los pobres de la colonia que de antemano sé que son pobres. O sea, ya sé que son pobres, ¿no? Y los mando a que los cuenten. Mando a contar a los chicharos de la cacerola, pero ya sé que son chicharos, ¿no? Uh -huh. ¿No considera en su experiencia y en esta eh, de venir de un país tan cercano como Guatemala para nosotros, que eh, realmente es igual que todo nuestro sureste, que es, como instituciones educativas hemos sido demasiado dogmáticas, un tanto arrogantes en esto? Uh -huh. Sí. Tiene razón, es eh, una línea muy delgada en la que podemos... Sin embargo, por eso yo, yo mencionaba el que esto no es solamente ir, dar. Yo también, universidad, estoy aprendiendo. Por eso ir con esa actitud de servicio, de solidaridad con los... Llego a ofrecer lo que tengo, los brazos abiertos para dar, pero también el los brazos extendidos para dar, pero también el corazón abierto para recibir, porque aprendemos muchísimo de, de la vida. Yo en experiencias personales he tenido la oportunidad, no solamente desde la universidad, desde antes en, en mi vida, de poder tener estas experiencias de contacto con, con otras realidades distintas a la mía y uno eh, crece y aprende muchísimo más. Ellos dan… Una de mis lecciones más grandes que he aprendido, ellos dan todo lo que tienen, no dan lo que les sobra. Ellos dan todo lo que tienen cuando uno llega a su casa. Y también me viene a la mente en este contexto una palabra del, del Padre Cavarruz, hay que tener mucho cuidado, nos decía siempre en el equipo, a no hacer turismo entre pobres. No se trata de ir a pasear y verlos y me voy. ¿Qué les voy a dejar? ¿Qué les voy a dar? Entonces creo que, que es muy importante. Es una línea muy delgada como universidad. Eh, podemos caer en esa tentación porque necesito esa investigación y voy y la saco de ahí, pero la comunidad nunca se entera de los resultados. Por eso también qué es lo que ellos piden, qué es lo que ellos necesitan. Y siempre cerrar ese círculo de la gestión en entregar el producto final. Creo que eso podría orientarnos para evitar caer en esa tentación. Buenos días. Acá. Eh, pregunta: eh, obviamente, usted es muy experta en este, en este tema de responsabilidad. ¿Cómo ve usted así en el contexto, así como comentaba ahorita el maestro, nosotros tenemos aquí un contexto mexicano? de su experiencia, ¿qué nos pudiera recomendar en esos pequeños matices que pudiéramos tener nosotros como México para poder aplicar esto con nuestros alumnos o con nuestras universidades? Sabemos que cada contexto es diferente, ustedes tienen el suyo, nosotros tenemos el nuestro. De lo que conoce de nosotros, ¿qué nos pudiera usted dar como consejo para poder aplicar esto más efectivamente? Sí, gracias. Sí, en realidad pues no conozco a profundidad el contexto de México, sin embargo creo que tenemos más cosas en común que diferentes. Creo que ese tema de la desigualdad no nos escapamos en América Latina. México y Guatemala lamentablemente compartimos todo el tema del narcotráfico, que sabemos todo lo que eso desencadena en la calidad de vida y el desarrollo para, para los países. Eh, yo creo que no, no somos, somos más, más iguales de lo que creemos. Y creo que, que eso como universidad nos hace responsables ante esta realidad de poder aportar, pero también saber que como hay eh, bastante necesidad de dónde, qué atender, qué satisfacer, pues eso también nos da como universidad un, una amplia gama de poder definir. Hacia dónde, qué líneas, a, a dónde me voy a enfocar. Y me refiero con esto a áreas geográficas, por ejemplo, poder definir qué áreas geográficas y qué temática. Por ejemplo, yo ahora, este, desde este año, estoy pues, siempre con la universidad, pero ahora en el campus de Quetzaltenango. Estamos en la región occidente, a, a dos horas y media de la frontera con México, y nuestra realidad allá es mucho el tema de migración. Entonces, eh, hemos. Hemos eh, priorizado como ejes la migración, por ejemplo, que es una, una realidad que tenemos allá en, en la región. Y cómo desde el punto de vista de la economía, de las políticas, de fortalecimiento de municipal, toda, toda esa parte. Creo que es, eh, nuestras realidades no son tan distintas como, como creemos enfocar eh, en una región geográfica y enfocarnos en una temática que queramos nosotros eh, pues abordar creo que por ahí podría podríamos empezar a alguien se le puede ocurrir algo mejor también está abierto hola acá ah, ya. acá ay sí estoy medio ay, está, está está buenos días este, gracias por compartirnos tu experiencia yo quisiera saber no sé nosotros hacemos diferentes actividades, pero lo que nos falta es la evaluación. ¿Cómo hacen ustedes sus procesos de evaluación? Eso es muy importante porque te va a dar hacia dónde ir. Entonces, seguir. ¿cómo hacen sus procesos de evaluación? ¿Cada cuánto tiempo? Sí. Si pudieras explicar un poco más sobre esto, por favor. Sí, el proceso de evaluación, eh, bueno. Tenemos en varias fases, ¿verdad? Primero con el equipo de trabajo tenemos las reuniones periódicas quincenales donde se va socializando el, el avance que hay en las distintas, estamos organizados por facultades, el de avance que ha habido en las distintas facultades, los problemas, las dificultades que han habido, tanto a nivel de facultades como a nivel de entidades. Y con las entidades se monitorea, al menos nosotros tenemos los ciclos eh, de enero a mayo de mayo a julio y de agosto a noviembre. En los ciclos trat eh, tratamos al menos de tener dos contactos, dos monitoreos con la entidad en lo que va avanzando el proyecto. Estar siempre presente en las inducciones, nunca se envía al estudiante o al grupo, vaya a Ciudad Quetzal a la, a la clínica, sino miren. Ciudad Quetzal está en la ciudad capital, es un área roja, es un área, eh, pero a la gente por el transporte y todo les toca dos, tres horas llegar a sus trabajos todos los días. Eh, hay mucha violencia, hay mucho, eh, mucha pobreza en esa área. Entonces les damos la contextualización del lugar y luego los acompañamos en una primera visita a que vean cómo es el lugar. Eh, previamente a eso ya nos reunimos con la entidad, ya nos reunimos con los docentes y al final cuando se entrega el producto, digamos la, eh, lo que le hayamos ofrecido a la entidad, eh, hacemos una reunión con el encargado de la entidad, con el docente del curso y tratamos que esté algún estudiante siempre presente para escuchar y nosotros. Hacemos las hojas de evaluación individuales que se les da a cada uno que la llenen y pues también... Eh, reunirnos y que cada uno pueda, pueda compartir para, para mejorar y creo que esto también en el, es la retroalimentación a la universidad y si estamos enfocándonos a hacer las plataformas uh, de entidades pues es una alianza que va a ir a muchos años más entonces creo que más importante se vuelve este proceso de estar evaluando que, que ir mejorando entonces Concluimos. buenas tardes eh, doctora muchas felicidades mi pregunta es ¿Qué debemos hacer o cómo debemos iniciar cuando no se tienen los fundamentos o las herramientas necesarias para responder al contexto? Y mucho más cuando el contexto es totalmente turbulento e incierto. Y la otra sería, ¿cómo me mido, pero qué indicadores establecer para saber yo si soy realmente responsable? ¿O se convirtió en una moda esto de responsabilidad social? Sí. sí, tenemos que ser muy claros que no es una moda no debe de ser no debemos de permitir que sea una moda no es una opción sino que es algo inherente a nuestra universidad el, el ser universidad el responder a las necesidades de la, de la sociedad si no estaríamos en, un, en otro espacio en un gueto en, en aislados a la realidad formando profesionales para ir a trabajar en donde o para ir a reproducir modelos que que pues ya hemos visto con el tiempo que en, en vez de llevarnos al bien no, no, no nos está llevando a mayor pobreza, a mayor eh, eh, violencia. Entonces, creo que eso es lo que nos tiene que hacer el contexto, es estar nosotros pues a nivel personal y también podemos provocar a nivel de, de docentes, de facultad, de universidad, conocer la realidad, análisis de coyuntura. Eh, ayer alguno, uno de los hermanos, creo que... Recuerdo bien, eh, usted mencionaba tener de cabecera la Biblia y el periódico. Me gustó mucho porque esa es la realidad. O sea, tener de cabecera qué es lo que está sucediendo porque estoy formando personas para esa realidad, no para otro, otro mundo, ¿verdad? sino que para esa realidad y para poder transformar la realidad. ¿verdad? Eso pienso yo, estarnos actualizando siempre conociendo el... El contexto. Muchas gracias, Ay, gracias. maestra Magali Sainz, por su interesante conferencia. En estos momentos, por favor, invitamos a la maestra Mónica Merelles Lourido a que haga entrega de un reconocimiento a nuestra conferencista. Antes de pasar a un momento de receso, les informamos que en su gafete está etiquetado con un número del 1 al 3 y un círculo de color. El color indica el tema de la mesa de reflexión y el número la ubicación de la mesa temática. Es decir, color rojo numerado 1, 2 y 3 trabajarán en la mesa de capacidad en las aulas A14. A15 y A16. Es decir, van a ser tres mesas con la temática de capacidad. Posteriormente, el color naranja trabajará en la mesa de principios y valores, en las aulas A13, B13 y C11. El color amarillo trabajará en la mesa de aspectos de la responsabilidad social universitaria, en las aulas A7, 8 y a 9 el color verde trabajará en la mesa de impacto organizacional en las aulas b7 b8 y b9 el color azul trabajará en la mesa de impacto ambiental en las aulas b 10 b 11 y b12 el color turquesa trabajará en la mesa de impacto educativo en las aulas a 10 y a11 y A12. El color violeta trabajará en la mesa de impacto cognitivo en las aulas B14, B15 y B16. El color gris trabajará en la mesa de impacto social en las aulas C8, C9 y C10. El color rosa trabajará en la mesa de metodología en las aulas C4, C5 y C7. Y el color negro trabajará en la mesa de formación de redes en las aulas C1, C2 y C3. Todas las aulas están ubicadas en el edificio académico. En sus carpetas van a poder encontrar un mapa que los va a conducir al edificio. También, antes de terminar el trabajo de las mesas de reflexión, se les darán instrucciones para el traslado al lugar de la comida y de su ubicación. Deseamos que el trabajo a realizar en las próximas dos horas sea de mucho compromiso y de mucha reflexión. Muchas gracias.